Es de los mejores haciendo puntadas, malabares y otras hazañas. El payaso Simón se ha destacado por sus habilidades circenses y por dibujar sonrisas en quienes disfrutan de su espectáculo. Pero el coronavirus infectó su trabajo artístico. Sus presentaciones se cancelaron. Sin embargo, esta cara pintada sacó un truco bajo la manga. Dejó los malabares con fuego y se montó en una Vespa para dar rienda suelta al proyecto. Simón dice Delivery, un servicio de mandados para que los salvadoreños no salgan de sus casas. Te imaginas, hay muchos clientes que dejaron de contratarme para que hiciera las piñatas de sus hijos y ahora me contratan para que les pueda hacer el servicio de delivery, que se ha vuelto la necesidad del momento ahorita. Varios compañeros se sumaron a este proyecto que funciona de la siguiente manera. Reciben la orden en sus teléfonos, vía redes sociales o llamadas e inmediatamente salen a cumplirlas. Ellos van a dejar de todo, desde comida, medicina y documentos. La verdad es que por la crisis cada quien le afectó en su rubro, en su trabajo. Entonces con Simón lo platicamos como una alternativa, a ver cómo, qué manera nos podemos echar la mano todos y anteponernos a la situación. De esta forma creativa están aplastando el desempleo causado por el virus y de paso fomentando que usted sea un héroe 503 quedándose en casa. Le damos el servicio a la gente, como el que voy a hacer ahora, el primero, de ir a traer unas medicinas. Entonces la gente tendría que exponerse, ¿verdad? Y muchas veces nos llama gente de avanzada edad, gente que realmente son como los más vulnerables, y entonces es ahí donde nosotros entramos en acción. Puede contactarlos en redes sociales o vía llamada, porque a pesar de todo, el show debe continuar. Kenny Monzón, Código 21.